Bueno, mi nombre es Alejandro Rubia y soy técnico coordinador del programa Migres de la Fundación Migres y vengo aquí al Congreso de Ornitología a presentar los resultados del seguimiento de la migración de aves planeadoras por el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho es uno de los lugares más importantes del mundo para la migración de aves y nosotros llevamos 15 años haciendo el seguimiento de la migración. Aunque es un lugar con una amplia tradición ornitológica, había un montón de huecos en la información referente a la migración y en este congreso pues vamos a presentar pues cuántas aves pasan por el estrecho, cuántas aves planeadoras y podemos adelantar que aproximadamente unas 430.000 aves planeadoras, cigüeñas y rapaces cruzan por el estrecho. Además, las tendencias en el paso indican un aumento generalizado en el cruce de cigüeñas y rapaces, una disminución en unas poquitas especies y lo que se vislumbran son algunos cambios en los patrones migratorios relacionados con acortamientos de la migración y aparición de nuevas especies en ese elenco de 400.000 aves de 30 especies diferentes que cruzan el estrecho.